La clase trabajadora está preparada para acogerse a un sindicalismo diferente, seguramente más auténtico, transparente y democrático, afirmó Jesús Ramírez, líder de la Federación de Agrupaciones en General del Estado de Aguascalientes, quien resaltó que es una tendencia que ha ocurrido en todo el país. Como ejemplo está el Estado, en donde los trabajadores optarán por un modelo multisindicalista, es decir, varios sindicatos representan a sus agremiados en una misma empresa, en una industria que es tan importante como la automotriz. Que pase en varios rubros. Pasó primero con los mineros, pasó en el Instituto Mexicano del Seguro Social y nosotros fuimos de los primeros aquí en Aguascalientes. Orgullosamente nosotros, bueno, Jesús Ramírez y un grupo de trabajadores de la industria automotriz, puedo decir el nombre, Nissan Mexicana, tenemos un sindicato que rige también en esta empresa importante de la industria automotriz desde hace 2 años. A causa de estas reformas laborales, hoy hay más de un sindicato representando a trabajadores. Entonces, dado a lo anterior, pues ahora se acaban con muchas cosas porque obligan a los sindicatos que existen que se abran para que los conozcan y también a ofrecer mejores condiciones de trabajo para sus agremiados y también que los conozcan y que conozcan quiénes son sus verdaderas representaciones, lo cual no pasaba en otros casos, porque también sabemos que ahora tenemos la legitimación de contratos colectivos y esto lo tenemos que hacer hasta el 1 de mayo del 2023 como fecha límite. Ramírez Pérez indicó que la Ley Federal del Trabajo reconoce la coexistencia de varios sindicatos en una misma empresa, quienes señalan que el contrato colectivo de trabajo será regido para quienes tengan una mayor cantidad de agremiados dentro de la misma. Lo anterior propiciará una vida sindical más democrática, más transparente y siendo del conocimiento del trabajador su contrato sindical, aspecto que no sucedía anteriormente en la mayoría de las empresas. En algunas de ellas no conocían cuál era su representación sindical. Pero ahora tendrán que abrir sus contratos colectivos. Abriendo los contratos colectivos, los trabajadores probablemente no estarán muy contentos que llegue un sindicato blanco y les diga: yo he sido tu representante los últimos 20 años, pues ahora sí ya págame la cuota, ¿verdad? Entonces también por eso ahora tienen derecho a pagar las no cuotas. Hay muchas cosas que no se saben sobre esta nueva reforma y que tiene, y que es obligación de los líderes y es obligación de nosotros informar, y por eso yo estoy aquí, para informar de lo que se tiene que hacer y se va a hacer y ser nosotros punta de lanza para decirle a los trabajadores que no están solos y que la CROM y que la Federación de Agrupaciones en general del Estado de Aguascalientes y Jesús Ramírez estamos para apoyarlos y para ayudarlos. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.